Decimonovena comparsa, ya la estamos viendo ahí de fondo. Llegan volando, Mora Cantana. Ese nombre precioso, que viene del Miejón de los Castúos. Chamizo. Mora Cantana, que viene con 265 componentes, con una temática ibicenca. Y lo vamos a explicar precisamente anoche, que ellos se dejaron ver, fueron una de las muchas comparsas que se dejaron ver. No me digas ver que salieron. Por las calles de Badajoz nos explicaban que eran las dos Ibizas. La Ibiza de fiesta, con esa hombrera llena de acetato y de bridas, y también la Ibiza de mar. Todo eso es lo que han querido representar. Desde el gorro hasta las zapatillas. Las dos realidades que vive esta isla española. Pues ahí lo tienen. Quintos quedaron el año pasado, ¿eh? Y donde los vemos a Mora Cantana. 265. Son muchísimas, ¿eh? Comparsas con más de 200. 200 integrantes, ¿eh? Aproximadamente la mitad de las que vamos a ver en este domingo, esta tarde de domingo. Ustedes en su casa en Canal de Extremadura, cuando los vemos ahí subirse. Ahí veíamos un avión y es que nos quieren transmitir un viaje de 9 minutos. Es un cuento musical que ellos titulan Mi viaje a Ibiza, que empieza literalmente con ese avión que hemos visto en pantalla en el vuelo Badajoz-Ibiza y que vamos a ver que termina con un festival de música al más puro estilo ibicenco. Y ojo porque viene... ¡Oh, qué chulada! ¡Qué chulo el estandarte móvil mueve la boca! Ahí lo estamos viendo. Esa coreografía de Carlota Gómez. Carlota Gómez y las Coreo Queens, como se llaman a sí misma esta comisión de baile. Vemos esos complementos de baile y vamos ahí con la música, que tiene ahí, bueno, tiene muchísimos instrumentos, porque es que es Samu Tinoco y su banda los que se ocupan de esa música. Y vemos ahí el carro de la música, cómo va avanzando de Mora Cantana y avanzando ese cuerpo de baile. Cuerpo de baile que nos dicen está compuesto por 25 zurdos, 9 baterías, 2 trompetas, metalófonos, congas, steel, una fila de platos, normal que suene la así. Sonaca, la raca. La verdad es que los carros de música, que es algo que va evolucionado muchísimo, ¿eh? Pero mira, ahí que tenemos, vamos a aprovechar que tenemos ahí el carro para escucharlo bien, a ver cómo suena esa música de ese Ibiza. Tras el éxito del año pasado, ¿eh? Así que Mora Cantana, aplausos para ellos, terminando ahí en el suelo. Claro, esos detalles, ese maquillaje, qué bonito. Esa música que va cogiendo ahí mismo, vamos a escucharlos y a verlo. Mora Cantana, decimonovena comparsa de este gran desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz, en esta su casa, Canal Extremadura. Y nos vamos a Ibiza no solo con la música, también con la coreografía, porque hemos visto que empiezan sentados, van a hacer incluso cortes de ballet, pero traen un montón.
movimiento y una alegría espectacular. Mira, se acaban de hacer un selfie. Qué bonito. Aplausos del público. Ahí vemos de nuevo ese avión. Ora Cantana, que el año pasado fue quinto premio. Me hace mucha gracia a los pilotos y las azafatas de ese avión o de ese medio avión. Venga, 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 que nos vamos. ¡Ay, vista! ¡Arriba! Esos detalles de su estandarte que le estábamos viendo y ahora ese baile. Y cómo levantan a la gente allá por donde van, porque la gente, no solo aquí en el desfile, sino ayer por la noche en Badajoz, les iban siguiendo. Por algo sería. Ritmo y Vicenco y la gente a lo loco. Venga, vamos a escucharlos un poquito, vamos a ver cómo se mueven. Que son casi, son 200 integrantes. 265. Vuelva la azafata que decía Irene. Qué bonito estos planos que nos da realización cuando se ve el cuerpo de baile en las 5 o 6 filas que lleva en este caso Mora Cantana. Aplausos para Mora Cantana, los ibicencos. 265 componentes tienen de esta comparsa. Tienen la calle llena, tienen toda la calle llena. Hay hueco, ¿eh? Tipos de telas ahí en el traje, miles de bridas que están ahí pintadas ahí a mano. Qué bonito se está viendo a Mora Cantana. Y ojo ahí, se vienen arriba. Sí, nunca mejor dicho, claro.
gorro, ese cuerpo de música. Y su mascota en el gorro, que no falte. Falten ahí los colores, el ritmo, los músicos ahí cogiendo empaque. Para Mora Cantana, lo estamos viendo, lo están ustedes viendo en Canal Extremadura. Vamos a dar un paseíto por las redes, ¿os parece? Venga, a ver. Mira, dice Lucía Gómez, desde Bruselas, viendo que Badajoz no tiene nada.